Hola, hermosos y hermosas de Lomasín. Me encuentro felizmente nuevamente aquí contigo con un súper, súper tema que como papá y como mamá diario nos preguntamos qué es educar, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, qué tanta culpa estoy manejando cuando es consecuencia, sanción, el resultado de una mala conducta, cómo estoy educando a mis hijos. También vamos a hablar cuando hay un divorcio, qué difícil es educar a control remoto, ¿verdad? Lo que tú haces de lunes a viernes y en sábado y domingo, te lo tumban. Bueno, el día de hoy, papás, lo primero que tenemos que tener bien, bien claro, como papá o como mamá solita, como papá solito, hoy en día los matrimonios o las familias funcionan de forma diferente. Papá a veces se hace cargo de los hijos, mamá es la que sale a trabajar o bien mamá está a cargo de los hijos solita. Recuerda, mientras tú no estés bien contigo mismo, no vas a estar bien con todo. La educación baja en cascada, papá y mamá. Entonces sí es muy importante que tú te revises primero. Educo. Cuando estoy muy, muy tolerante, permito que mis hijos se me suban hasta la cabeza. Pero cuando no estoy tan tolerante, no quiero ni que se me paren enfrente. No puedo educar por estados de ánimo. Repito, ¿qué es para ti educar? Amor y disciplina, papás. Los hijos siempre quieren todo. Tienen en la punta de la lengua, siempre quieren algo, ¿sí? Pero tú como papá no tienes la obligación de darles todo. Preocúpate cuando los lleves a una juguetería y tu hijo se vaya por el juguetito más chiquititito que está ahí y ya no veo más, preocúpate, hay algo en tu hijo. Por lo general tu hijo va a entrar y va a durar una hora viendo todo alrededor y va a decir yo quiero esto, ay no, no mamá, siempre no, yo quiero. Es normal. Papá, tú tienes que saber qué es lo que yo le quiero dar a mi hijo. Y repito, amor y disciplina. ¿Qué significa disciplina? Límites, límites, hábitos. Porque si tú en casa no le enseñas límites a tus hijos, desgraciadamente la sociedad se va a encargar de enseñárselos con la cárcel, papá. Porque afuera hay reglas. Y la primera sociedad es tu casa, papá. Entonces, hay que prepararlos a nuestros hijos para la vida, ¿sí? Hay que prepararlos para que ellos sepan que son valiosos, que son amor, pero si tú no los estás educando, repito, con amor y con disciplina, entonces sí andamos muy, pero muy perdidos. Esto hay que anotarlo, papá. Tu hijo está chico, tiene 2 años, 3 años, 4 años. Hasta los 7 años podemos usar la silla del pensamiento. ¿Qué es esto? Vas a comprar una silla pequeña y la vas a ubicar en un espacio de tu casa en donde viendo la silla hacia la pared, siempre va a estar ahí esa silla. Vas a sentar a tu hijo 1 minuto por edad. ¿Cuándo lo voy a sentar? Cuando no me obedeció, cuando hizo un berrinche, cuando peleó con el hermano, cuando no quiso comer lo que tenía que comer, lo tengo que sentar y le vas a decir, siempre es importante, papá, bájate al nivel de tu hijo. Yo acá soy la grande y acá es el pequeño. No, mi amor, bájate. ¿Sí? ¿Cómo me voy a bajar? Me hinco y me pongo al nivel de mi hijo. Ojo, ojo. Y así ya estamos en el mismo nivel y tu hijo no está sintiendo que la autoridad que sé que eres, pero acuérdate, yo soy la grande y tú eres el pequeño. Ese abuso de autoridad. Hay que darle un mensaje a tu hijo como es. Aquí, somos iguales, amor, pero te tengo que educar. Le vas a explicar, lo vas a sentar viendo hacia la pared y le vas a decir, hijo, reflexiona por qué peleaste, reflexiona por qué no quieres comer la verdura, reflexiona. La palabra reflexiona ya es interiorizar tu hijo. A lo mejor te va a voltear a ver con unos ojitos que no entiende nada, pero más adelante lo va a ir comprendiendo. Posiblemente tu hijo se empiece a pegar con la pared. No te preocupes, es normal. Y nada más le vas a decir, hijo, es tu frente, no es la mía. A ti te duele, ¿ok? Entonces tu hijo lo vas a hacer que entre en un estado de conciencia a su cortita edad, mami, sí, papi, a su cortita edad. Y le vas a decir, si te levantas, te aumento, papi, 1 minuto más. Esto es mágico, papás. Esto es maravilloso si tú lo llevas a cabo hasta los 7 años, acuérdate. Ya después
cuando ya estamos entrando, si tenemos hijos, en la pubertad o en la adolescencia, ese será otro tema que más adelante podré compartir con ustedes, cómo vivir con un hijo adolescente. Papás, me despido, como siempre, aprendiendo a ser mejor como tú, Lizeth Montaño. Bendiciones siempre.